Inventario 16B50810. El vehículo corresponde a un Chevrolet Chevy modelo 2007, color rojo. Presenta daños en la parte frontal y daños en la suspensión delantera derecha. Se encuentra inclinado. Pasamos a los daños de la parte frontal. El cofre se alcanza a ver dañado, abollado. Su refuerzo de fascia ligeramente tallado. Ambos faros se alcanzan a ver en buenas condiciones. Pasamos a la parte del motor. Alcanzamos a ver que cuenta con su batería, su motor aparentemente completo. Su radiador se alcanza a ver que se encuentra dañado, se encuentra suelto. Cuenta con su computadora de motor. Cuenta con aceite, el nivel correcto. El aceite ya se alcanza a ver sucio, a ver, quemado. Estamos al costado izquierdo. Los rines son placasero. Cuenta con sus tapones. El tapón delantero izquierdo se encuentra tallado. La llanta con un 40% de vida. Su salpicadera delantera derecha, delantera izquierda, perdón, se encuentra tallada. No cuenta con la moldura de la salpicadera. Alcanzamos a ver que su parabrisas se encuentra en buenas condiciones. No se alcanza a ver que se encuentre estrellado. Puerta delantera izquierda con ligeros rayones y tallones. Igual que el costado trasero izquierdo, ligeros rayones. Pasamos a la parte interior. Las vestiduras son de tela, color gris. Se encuentran totalmente sucias y desgastadas por uso. Su volante original, igual desgastado. El vehículo es estándar. Como se ve, no cuenta con la parte superior de la palanca de velocidades. No cuenta con el estéreo original. Alcanzamos a ver que cuenta con sus dos viseras. Su toldo se alcanza a ver en buenas condiciones. Estamos a la parte trasera izquierda. Su calavera aparentemente en buenas condiciones. Su moldura se encuentra sujetada con tornillos. Su rin trasero izquierdo se encuentra doblado. El tapón roto. La llanta con un 30% de vida. Alcanzamos a ver que su fascia trasera presenta ligeros rayones. Su tapa cajuela igual, ligeros rayones. Estamos al interior de la cajuela. Cuenta con su cartón sombrerera. Las señales de carretera se encuentran aparentemente en buenas condiciones. Su gato y su llave de ruedas. Contamos con una moldura, posiblemente de la salpicadera delantera izquierda. Se encuentra rota. Cuenta con varias bandas de distribución. Cuenta con su llanta de refacción, un 30% de vida. El rin placasero. Estamos al costado derecho. Ligeros rayones y tallones. Su rin trasero derecho. El tapón dañado. La llanta con un 30% de vida. Puerta delantera derecha aparentemente se encuentra dañada. De la parte frontal del filo se encuentra dañada, se encuentra abollada, igual que la salpicadera. Presenta un daño en la parte posterior, se encuentra dañada. Vamos a ver su rin delantero derecho. La llanta con un 40% de vida. Su tapón rayado. Vamos a ver componentes internos de la suspensión. Alcanzamos a ver que su flecha está rozando. Se encuentra rozando. Aparentemente las demás piezas en buenas condiciones. Alcanzamos a ver que cuenta con fugas de aceite de motor. Alcanzamos a ver que la flecha delantera izquierda se encuentra suelta. Posiblemente también cuente con un daño. Un posible daño en la suspensión delantera izquierda. Su travesaño inferior totalmente dañado. Alcanzamos a ver.